Guess she doesn't know how I need her, how I long for her, and I struggle when I'm not around her. But maybe I need this, maybe it's good for me, and I will find good in me and why she might need me. But I know you said you had to be okay alone before you find someone to love. But sometimes when I'm away from the one I chose, then I don't feel. Bueno, hace algunos días en realidad que tu nombre y apellido anda dando vueltas con respecto a un proyecto que tiene que ver con una estación de servicio en el centro de Rericó, ¿no? A raíz de esto se ha presentado en el Consejo Deliberante una nota que tiene que ser tratada. Contanos un poco acerca de este proyecto y bueno, que nos interesa saber algunos detalles. Hola Luis, buenas tardes. Muchas gracias por venir. Y, sí, es así, es un nuevo desafío que se presentó, como ya está públicamente, que todo el mundo lo sabe, en hacer una nueva estación de servicio en el pleno centro de Rialicó, una estación de servicio de última generación, con una nueva imagen, a su vez que es solamente para vehículos livianos, auto, pick-up, moto, y también ya se va a incorporar este tema de cargador de autos eléctricos. Además que va a ser autogenerada con energía solar. Además de hacer la estación de servicio, es un proyecto muy desafiante porque es un pequeño centro. Pequeño comparado con otras ciudades grandes, pero es un centro comercial y otras cosas más que se le va que todavía no está terminado del todo definitivamente el proyecto, pero es algo muy interesante. Es como en una esquina donde realmente es creo que va a cambiar la imagen del pueblo por el movimiento, por la iluminación y por un montón de cosas que trae una obra de tal envergadura en nuestro pueblo, ¿no? Hablabas acerca de que bueno, se trata de una nueva generación de estaciones de servicio, digamos, del proyecto tiene que ver justamente con una nueva generación y también digamos que se puede ir ampliando en cuanto a lo que decías, un centro comercial, por ejemplo. Sí, es una estación de servicio de última generación con una nueva imagen. Uh-huh. Que en La Pampa y en la zona bastante grande va a ser la primera. Realmente es muy lindo. El tema del centro comercial y oficinas ya también va a estar. Se hablaba de un salón de fiesta, pero no es así. No es para nada. El tema de lo que vos me decís, del tema de la nota del consejo, uh-huh. Yo no tengo duda de que esto va a ser aprobado, creo, porque no creo que ninguno de los concejales o de las autoridades municipales o quien tenga que decidir va a estar en contra de un emprendimiento de esto que va a dar directamente 30 nuevos puestos de trabajo, amén de todo lo que recién te dije. Si bien puede haber algún tema con alguno personal, algo, creo que hay que dejar la mezquindad personal o los problemas y pensar en el futuro de Rialicó. Esto nuevo que voy a hacer está pensado en una ciudad de muchos habitantes, en algo futurista, así que no tengo dudas que van a pensar en el bien del pueblo
y en el futuro de Realicao, ante nada, ¿no? ¿Tuviste la posibilidad de hablar con los concejales, con los funcionarios para bueno, ver más o menos la opinión que tenían respecto del proyecto? Sí, me han llamado, he tenido algunas reuniones, pero todo lo que... Todo formal y realmente no tengo nada para esconder, solamente es que está... se ha hecho el Código de Ordenamiento Urbano, se ha hecho en el año 2003 y creo que se ha quedado un poco en el tiempo, por otra parte se ha adelantado porque un Código de Ordenamiento Urbano tiene que estar por la experiencia y por lo que hemos averiguado, se hace cuando son de 100.000 habitantes para arriba y creo que Realicó tiene que la oportunidad que tiene Realicó no tiene techo y yo creo que más allá que se haga algunas cosas en algún lugar donde no se deben o no lo digo por esto sino por cualquier otra cosa, yo creo que lo tienen que dejar crecer a Realicó, tienen que dejar crecer Realicó. Realicó tiene un potencial impresionante, la ubicación geográfica. Es impresionante la gente que quiere venir, pero Realicó tiene un grave problema, que ya tiene un no de entrada. Claro. Que para cualquier cosa la gente que quiere venir tiene un no de entrada. Y eso yo creo que es lo que tiene que cambiar un poco la cabeza de quien nos dirigen, que si bien han hecho cosas muy buenas, y no digo solamente de este gobierno, sino los que precedieron, pensar en que estamos en un lugar que es increíble el potencial que tiene de crecimiento, no tiene techo, y por eso yo creo que no va a haber ningún impedimento para que esto se haga, y además, nosotros hemos charlado con los vecinos de alrededor, y la cantidad de gente que me ha llamado, la cantidad de gente, es impresionante el apoyo, es impresionante el entusiasmo de la gente, hasta gente emocionada, porque también es cierto que cualquiera puede tener defectos o errores, pero si bien creo que ya hemos demostrado lo que hago, lo hago bien, pensando en el pueblo y con muchísimas posibilidades de irme a otro lado a invertir y sin que nadie se entere y sin tener ningún roce con nadie, al contrario. Yo sigo apostando a mi pueblo, por eso sigo invirtiendo. Y bueno, ya te digo, el apoyo que tenemos es impresionante, de toda la gente. Yo nunca lo pensé que iba a haber semejante cantidad de apoyo, vuelvo a repetir, y bueno, más que todo pensando en la crisis económica que hay en el mundo, en el país y en el pueblo, hacer una inversión de esta en un pueblo como Realicó con 10.000 habitantes es un desafío personal muy grande y ya te digo, 30 nuevos puestos de trabajo, la verdad que me llena de orgullo y de satisfacción poder hacerlo, ¿no? I arrived in a new place. I swear to you I've changed. I've turned over a new pile of leaves. I shut the windows, locked the doors. I looked in every shelf and drawer. I know I won't give up on you. En cuanto, por ejemplo, a lo que tiene que ver con la seguridad, digamos, de una empresa de esas características, bueno, el proyecto está todo, digamos, me imagino que especificado. ¿Cómo tomás eso justamente? ¿Cómo explicarías respecto a eso? Mira, la seguridad, primero que el responsable de todo, digamos, el máximo responsable es el Ministerio de Energía. Claro, que es el que controla. El que controla. Después es la bandera, que nosotros no podemos... Primero, y son empresas homologadas las que vienen a hacerlo. Nosotros podemos poner un tornillo sin que esté controlado. ¿Sí? Claro. Y aparte ahí ha cambiado tanto lo que es las estaciones de servicios de antes con la nueva generación de ahora, digamos,
todo lo que no se ve, todo lo que se entierra hoy, porque la gente lo que piensa es la contaminación. Está todo tan afilado y tan extremadamente con cuidado que en eso lo que menos se tiene que tener es pensar en un problema de eso, ¿no? Uh-huh. Cambió muchísimo. Si bien hay mucho más riesgo en algunas otras estaciones más viejas que pueda haber en alguna otra ciudad, en otro pueblo, esto en eso hay que estar totalmente tranquilo, ¿no? Gabriel, y con respecto a los tiempos, ¿cuáles son los tiempos que necesarios en este caso para poder comenzar con el proyecto? Quiero decir, me imagino que el Consejo, o en este caso lo que tiene que ver con el Código Urbanístico, se expedirá ahora en poco tiempo, digamos. Pero para el proyecto, ¿cuáles son tus tiempos? Mira, el proyecto, estamos muy justo, el tiempo es lo que más nos apremia, porque no es solamente la aprobación del Consejo, después sigue lo que es impacto ambiental, que eso es algo que hay que hacerlo, tanto sea de la bandera que sea, hay que hacerlo, uh-huh. Lo tenemos que hacer, por supuesto. Y después viene todo el otro tramiterio, que es muy largo, y después la obra en sí. Claro. Digamos. Entonces estamos con un tiempo muy acotado. Y yo por eso le entiendo que los tiempos de los privados por ahí son distintos a los tiempos de la parte estatal, pero en este caso, o como en cualquier otro caso, creo que tienen que tomar decisiones rápidas, porque es una pena que esto se atrase, tanto sea en lo que yo quiero hacer como en cualquier otro que quiera emprender algo chiquito. Yo no quiero que se diferencie nada, ¿no? Uh-huh. Solamente que esto es el código este que lo hicieron en el 2003, está prohibido esto, pero la excepción creo que tiene que estar. Porque aparte, lo principal, Luis, es que no nos olvidemos que esto es una actividad esencial. Fue demostrado así en la pandemia. Y aparte, algunos pueden pensar, y ya hay estaciones de servicio en la ruta. Sí, pero hay gente que no puede salir a la ruta. Hay gente que salía a ruta en riesgo, hay motitos que salían a ruta en riesgo, hay gente mayor, bueno, hay miles de cosas que no pueden salir a la ruta. Uh-huh. Y esto tiene que estar. Y ojalá la excepción que uno pide para esto, después vengan dos o tres banderas más, porque eso significa que dos cosas para mí, que Realicó va a crecer. Y significa que va a haber más competitividad. Uh-huh. Y la competencia es lo que nos ayuda a cambiar. Ustedes verán que cuando se ha hecho cosas nuevas, ayuda a que cambie muchos negocios. El desafío de la competencia no hay que tenerle miedo, todo lo contrario. Esto es lo que ayuda a crecer y lo que ayuda a que un pueblo sea grande, ¿no? Hablás de unas 30 personas, digamos, en puestos de trabajo que ocuparía este proyecto una vez que se finalice. Sí, hay una, más o menos, vamos a arrancar con 30 personas, porque son las 24 horas abiertas. También te quiero resaltar el entusiasmo que tiene la gente que trabaja conmigo, porque hay muchos que ven que crece, hay muchos que se sienten bien, le hace bien. Y bueno, y por otro lado, amén del entusiasmo, me preguntan, dice Gabriel, ¿por qué vemos tantas como que quieren trabar o no? O no sé si la palabra trabar, por eso es la pregunta que me hacen. ¿Por qué vemos que no facilitan algo que va a ser una realidad muy linda y un avance para el pueblo? Bueno, y un poco tienen miedo, los asustan, pero yo les doy la tranquilidad que soy, que hay que ser optimista y que esto se va a dar, ¿no? Que she doesn't know how I need her, how I long for her, and I struggle when I'm not around her. But maybe I need this, maybe it's good for me, and I will find good in me and why she might need me. But I know you said you had to be okay alone before you find someone to love.
But sometimes when I'm away from the one I chose, then I don't feel